gracias, queridos amigos y compañeros. He de deciros que, además de ser un día muy emocionante, lo primero que he pensado cuando he visto a Ignacio Dancausa aquí, he dicho, qué envidia, me gustaría ser él. La de cosas que tenéis que hacer por delante, la tarea tan impresionante, tan emocionante que tenéis que dar por todos los madrileños y por el futuro de España. Es tan emotivo lo que empezáis hoy a hacer aquí, que ahora os voy a trasladar estas palabras que realmente te dejo lo voy a hacer desde el corazón y el convencimiento, que es como creo que hay que hacer las cosas en política. Antes de nada, quiero saludar a mi secretario, a nuestro secretario general, Alfonso Serrano. Estaba acordándome cuando has hablado de Álvaro, que, del que luego hablaré de vuestro equipo, eh, y decías, fiel escudero, qué importante es tener a tu lado a personas como Paula, como Carlos, como Rubén, como la otra Paula. Carlos, todo el equipo que conformáis las nuevas generaciones de Madrid, qué importante es tener un equipo hecho a tu manera, a tu criterio, pero sobre todo con personas que sean escuderas, escuderas de lo que trabajan, escuderas de aquello en lo que creen y de personas que dan todas las batallas, da igual la dificultad, porque creen en aquello que están haciendo, que es el caso de Alfonso Serrano. Así que gracias. Saludo también a los miembros del Comité de Dirección del Partido Popular de Madrid, que hoy nos acompañan, al anfitrión, a Jesús Moreno, que además de ser el alcalde del municipio más joven de la Comunidad de Madrid y uno de los municipios con más jóvenes de toda la Comunidad, es el vicesecretario de Acción Política del Partido Popular de Madrid. También a Ana Millana, la vicesecretaria de Organización y Territorial. Sería un poco como Álvaro Crespo. Luego tenemos a Jorge Rodrigo, también entre nuestras filas, con su flamante presencia, vicesecretario de Electoral, que tiene una gran tarea por delante, teniendo en cuenta la cantidad de ciudadanos de todos los rincones del mundo que han venido a vivir entre nosotros y que ahora dan un paso en política y que votan, sin ninguna duda, al proyecto del Partido Popular de Madrid y que él está organizando con tanta inteligencia. Y también hay Massa, vicesecretaria de Sectorial, que da todas las batallas políticas tema por tema. También aprovecho para saludar a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo, al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, que, bueno, te tengo que dar una buena noticia. Ya ha dicho Tezanos que van a ganar las elecciones y ni siquiera tienen candidato al Ayuntamiento de Madrid contra ti. Por tanto, imagino que dormirás tranquilo. Lo tienen tan claro que no tienen a nadie. Después tenemos entre nuestras filas también quiero saludar a la presidenta de Nuevas Generaciones, Xavéa Fanjul, a la presidenta y a todos los miembros del comité organizador de este Congreso Autonómico de Nuevas Generaciones de Madrid. Querida Paloma, enhorabuena a todo tu equipo, a todos por el trabajo que habéis realizado, y también a Elisa, la presidenta de la mesa del Congreso y también aprovecho para saludar a los presidentes regionales de nuevas generaciones que están hoy entre nosotros desde castilla la mancha desde castilla y león y desde el país vasco a marta maroto eduardo carazo y a pablo gómez guadalupe y también a los compromisarios a todos los asistentes a los medios de comunicación y muy especialmente a vuestro nuevo presidente ignacio dancausa enhorabuena! La verdad es que este Congreso no puede ser más afortunado y llegar en un momento más importante. Eh, me he quedado con dos de vuestros lemas, uno especialmente el de la campaña de Ignacio cuando dice que es la hora de la libertad, pero sobre todo cuando habláis del valor de la libertad, que es la protagonista, ha de serlo en todas nuestras acciones políticas y en realidad en todos los momentos de nuestras vidas. Pero para eso, lo que quiero hacer antes de nada es eh, agradecer el trabajo del equipo saliente encabezado por Ana Pérez Baus después de tantos años de trabajo al frente de la organización. Cuando uno está en estos puestos, son muchos insabores, son muchas dificultades, también muchas alegrías y satisfacciones, pero que muchas veces otros no perciben, aquellos que estamos liderando. Estas organizaciones que en realidad son organizaciones humanas y por tanto traen intrínsecas todas esas cuestiones, sabemos bien lo que es. Y por eso os quiero dar a todos las gracias, especialmente a Tiana por este trabajo durante este tiempo, así como a Bea Fanjul por hacer lo mismo desde el Partido Nacional, a quien también le pido que eche una mano con su sabiduría y con su experiencia al nuevo equipo, que juntos sin duda vais a dar todas las batallas y, como digo, la más importante, que es la batalla de la libertad. Por eso también creo que el hecho de que este Congreso se llame El valor de la libertad tiene mucho mérito, porque no se trata de hablar de nosotros, de ser nosotros los valientes, no, se trata de que la libertad es la protagonista y es lo que mueve el motor de nuestras vidas, porque la libertad, como la vida, son los dos bienes más preciados que tiene el hombre, y sin ellas nada tiene sentido. La libertad son muchas cosas. La libertad es ley, la libertad es responsabilidad, es convivencia, es poner a la persona en el centro de la política y entender que tenemos que poner todas las condiciones posibles para que cada uno decida el modo de vida que quiere llevar adelante en base a oportunidades e igualdad ante las mismas. Pero sobre todo, la libertad también es una actitud, una actitud generosa, una actitud de resistencia, una, una actitud de ambición. La libertad es querer dirigir cada cuestión de tu vida a pesar de las dificultades y saber siempre dar un paso adelante ante ella. Y yo creo que en algunas ocasiones no la valoramos lo suficiente, sobre todo en países y en sociedades como la nuestra, donde está mucho por hacer, pero hay mucho hecho. Y si nos comparamos con otros rincones del mundo, creo que tenemos que ser conscientes de la prosperidad que nos hemos dado entre todos en ciudades y en regiones como la nuestra. Regiones que se caracterizan por tener libertad, por tener una igualdad de los ciudadanos y por tener esa ansiada prosperidad. Pero la libertad está siempre en juego. La libertad es un gran enemigo sobre el que se ciñen muchos totalitarios, todos los totalitarios. De hecho, es lo primero que atacan siempre que tienen la oportunidad. Y en algunas ocasiones no la valoramos lo suficiente porque pensamos que la situación que nos hemos dado en España después de 45 años de democracia es eterna. Sin embargo, esto no es así. Y tenemos cadenas por todas partes. Uno ha de preguntarse cuáles son esas cadenas. Y yo veo que hay algunas muy claras. Hay, por un lado, una agenda internacional que está intentando llevar a todas las sociedades prósperas, a todas las democracias liberales, siempre de tensión social entre hombres y mujeres, entre las empresas, los empleados, en la calle, entre los ricos, los pobres. Dependiendo de la situación de cada uno, hay una tensión social que también se lleva en una pretendida nueva lucha de clases, ahora entre identidades de sexo, entre hombres, entre mujeres, homosexuales, transexuales, intentando dividirnos a todos nosotros. Hay una agenda internacional que intenta de muchas maneras que estemos siempre tensionados para que las sociedades prósperas no caminen juntos. Pero también es una agenda que tiene sus efectos, porque pretende sobre todo agraviar dividir y hacerlo especialmente para imponer. Y es algo a lo que nosotros nos tenemos que, que oponer, porque si no seremos nosotros mismos los que nos pongamos estas cadenas, y el miedo funciona y es su mejor amigo. ¿Miedo a qué? Miedo a muchas cosas. Miedo a ser diferente, miedo a no serlo, miedo a destacar, miedo a disentir. Y es algo, de hecho, que le está ocurriendo al motor político que tenemos al frente de la Moncloa, que según va teniendo más miedo porque sabe que se le va a acabar el poder, más se embrutece y más se radicaliza. El miedo es lo que paraliza todo y la libertad es su mejor antídoto. Por eso estoy muy orgullosa de todo lo que estáis haciendo hoy aquí con este proyecto que va a encabezar Ignacio Dancausa en los próximos años con Paula, con Álvaro y con todo el gran equipo que tenéis al frente. Y estoy muy orgullosa de él por muchos motivos. En primer lugar, porque él ya viene en cierto modo sufrido. Siempre digo que a la política tenemos que llegar de alguna manera habiendo tenido historias personales vitales que nos hagan entender que hay que pelear y que quedar todas las batallas y que las cosas no se regalan. Ignacio vino precisamente del mismo lugar donde yo también forjé mucho de mi pensamiento político. Lo hice gracias al Partido Popular en el País Vasco. Lo hice después de una serie de acontecimientos como fue la caída del muro y otras muchas cuestiones que veía que nos demostraba que el mundo no era un lugar siempre fácil, donde había muchos totalitarios y donde había gente que intentaba siempre arruinar todo. En el caso de Ignacio, como el mío. Los dos crecimos en una universidad pública, la Universidad Complutense de Madrid, una de las más importantes del país, desde luego, el número de estudiantes así lo es, y ahí comprobamos de primera mano cómo ahí nace precisamente ese miedo y nacen esas cadenas. Ante personas que se creen impunes, que pueden colgar pancartas a favor de presos de ETA, como yo viví cuando estaba en la universidad y que se arrogaban el pretendido derecho a decir quiénes eran buenos y malos estudiantes que llamaban siempre a las huelgas siempre intentaban desestabilizar las universidades y siempre intentaban imponer una hoja de ruta. la llamada moqueta que ponían en marcha en ciencias políticas para que los alumnos fueran prácticamente a echar la tarde y no hacer nada era la misma que pretendían hacer en ciencias de la información en su momento. esto ya estaba todo inventado. y hay un grupo de estudiantes ahora los de libertad sin ira como aquellos que conmigo me acompañaban como representante de alumnos, nos pusimos en pie y nos negamos a que la universidad pública, es decir, la universidad de todos, fuera de unos pocos. Así que decidimos hacer política en positivo, buscar oportunidades para los estudiantes, hablarles de la verdad y de las dificultades y sumar de izquierda a derecha a todos los alumnos en contra de esa agenda totalitaria que si no la vencemos cada uno de nosotros en todos los órdenes de la vida, siempre acaba con nosotros. ¿Y quién nos iba a decir que una generación que era la mía, de alumnos que no tenían ningún tipo de inquietud y que lo único que buscaban era estar fumando fuera en el jardín mientras nosotros nos estábamos buscando la vida, acabarían vicepresidiendo el gobierno de nuestro país? Ahí es cuando nos tenemos que dar cuenta de que el germen totalitario está en todos los órdenes, nos puede perseguir en cualquier rincón y hay siempre que combatirlo. Afortunadamente nosotros en su momento tuvimos claro dónde estaba el enemigo y supimos hacerle frente. Y durante muchos años estos alumnos no pudieron ejercer nada de su agenda política totalitaria en una facultad tan importante como aquella que estaba dando profesionales de ciencias de la información. Y eso mismo es lo que ha hecho ahora mismo Ignacio Conello. Por eso creo que tenéis a un presidente magnífico, porque desde su experiencia personal y desde la valentía se ha forjado como una persona que además no ha venido buscando un escaño, no ha venido buscando un sueldo público. Y, sin embargo, ha sido llamado por la Organización de Nuevas Generaciones para dar un paso adelante en la batalla más importante, insisto, la batalla más importante que podemos dar en nuestras vidas, que es la defensa de la libertad. Y celebro también, celebro que sea muy joven, porque creo que hoy la izquierda pretende hablarle a los niños y a los adolescentes de una manera como todos estáis viendo muy perniciosa. Y es importante, por eso ahora más que nunca, que los jóvenes de nuevas generaciones deis muchas más batallas, porque os necesita España. Pero sobre todo el futuro de España, que hoy son adolescentes que tienen muchas dificultades, que en muchas ocasiones están muy perdidos y que, en algunas ocasiones, intentan ser colectivizados por los mismos enemigos. Hablarles a todos ellos desde la razón y desde la ilusión es una de las tareas fundamentales que, a mi juicio, tenéis ahora por delante. Y tener que saber combatir esos scratches, esos acosos y poneros en el lugar de tantos jóvenes por el mundo que están pasando situaciones parecidas y muchísimo peores, y que nos tienen que servir de inspiración. Así que yo ahora solo eh, quiero daros algunos consejos que eh, he adquirido después de, de mucho tiempo trabajando en la, misma, en la misma batalla que vosotros. En primer lugar, el no desarrollar planteamientos sobre, sobre la sencilla base de ir contra la izquierda. Aquí no se trata para estar en contra de ellos. Nosotros estamos para demostrar que se puede hacer las cosas de otra manera, que entendemos un modo de ver la vida mucho más generoso, mucho más vital, alegre, ambicioso y con ganas, y que son ellos los que pretenden destrozar este modo de vida que nos hemos dado. Por tanto, no se trata de que ellos escriban, de que ellos hablen, de que marquen el terreno y tener que ir nosotros a defendernos en él. Se trata de que nosotros somos la mayoría. Somos la mayoría que a lo largo de la historia, a los dos lados del Atlántico, ha traído más prosperidad, ha traído más libertad y son ellos los que pretenden destrozarlo y, por tanto, tendrán que ser ellos los que demuestren en qué se diferencian de nosotros. Si bajamos a su nivel, siempre nos van a ganar en él. Y nosotros, insisto, somos la mayoría. Eso sí, yo creo muy importante que hay que dar todas sus batallas. Lo hacen con el lenguaje, lo hacen dividiendo y lo hacen con esas políticas tan perjudiciales. Nosotros hacemos política en positivo, defendiendo la aventura de vivir, del estímulo, del esfuerzo, del trabajo y del crecimiento. Otro consejo que os puedo dar es el de probar, el de equivocarse, el de vivir y el de aprender, porque os quieren imponer mordazas, puritanismo, censura. Y sobre todo una falsa protección. Le quieren decir que, es, que tenemos una juventud sin futuro, sin estímulo, donde todo está negro, donde todo está mal. El otro día criticaban una conferencia que tuvimos, os acordáis, hace pocos días con el presidente Fijó para hablar de todo esto. Y criticaban lo que yo os estaba transmitiendo. Y claro, yo les contestaba, si queréis que yo diga que, país, que España es un país sin futuro que la población no tiene nada que hacer, que los jóvenes tienen desesperanza y que todo está fatal, haber ido a un mitin de la izquierda. Pero que nosotros vemos la vida de otra manera. Y algo muy importante, detectad los problemas de la juventud y darles respuesta desde la verdad y desde la realidad. El regalo político es mentira. La revolución. Porque sí, es el camino a la frustración. Cuba es una dictadura y hombres y mujeres nos necesitamos. Las cosas siempre claras. Pero para eso también lo que tenéis que hacer es ser relevantes, ser influyentes y daros cuenta de que cada vez que hagamos un evento solo entre nosotros, entre cuatro paredes, perderemos el tiempo. Y más ahora que se acorta. Es el momento de ir a las facultades, de ir a los colegios mayores de ir a todos los lugares donde se reúnen los jóvenes y hablarles directamente a ellos. Y cuando penséis por qué estamos aquí, caed en la cuenta de que otros muchos nos miran y también nos necesitan. Pensad, por ejemplo, en los jóvenes de Venezuela, en los de Cuba, en los de Ucrania, en las jóvenes de Irán. ¿Qué les está pasando a todos ellos? Que están dando su vida por la libertad. Ellos tienen claras esas cadenas y vosotros, yo creo que también. Por eso, tened claro que sois más importantes que nunca, que tenéis que detectar dónde están esos enemigos de la libertad y dónde están esas cadenas para romperlas. Y si no, cae también en la cuenta de otros compañeros donde vais a tener un gran reflejo, los de Sakabat, que han tenido que afrontar otras muchas veces el mismo virus del totalitarismo disfrazado, en este caso, de nacionalismo y que les acosa cada vez que como hacían nuestros compañeros en el País Vasco van libremente o intentan hacerlo ir a las universidades a estudiar y se les niega. Tenéis muchos muchas referentes para ellos. Y dos consejos más. Disfrutad de Madrid porque nunca Madrid ha estado tan de moda como ahora. No hace falta hoy viajar por el mundo tanto porque el mundo es el que está viniendo a Madrid, a nuestros restaurantes, a nuestros museos, a nuestros proyectos, a las universidades. Madrid es más internacional que nunca, está más de moda que nunca. Y es más, uno se pregunta, ¿qué hago en Madrid un lunes? De todo. Tenemos de todo. No podemos parar. Y, por último, lo que sí que os aconsejaré una y otra vez es que seáis siempre jóvenes del Partido Popular y nunca viejos de nuevas generaciones. Ahora tenemos unas circunstancias extraordinarias por delante, unos meses cargados de tensión, se está haciendo largo, soy consciente, muchos ciudadanos nos dicen que esto es agotador, que el proyecto de Sánchez, como está acabado, intenta llevarse con él todo lo demás, pero es cierto que el papel que tenemos todos ahora es muy importante precisamente por ello. Tenemos a un presidente del Gobierno y a una agenda política que piensan que todo se puede comprar con dinero. Poderoso don dinero, que es la mentalidad de este Gobierno. Arruino, aplico la política de la subvención, acabo con la prosperidad, acabo con las ganas y luego llego con dinero y pretendo comprar a los ciudadanos, que es lo que están intentando pergeñar para el final de la legislatura, que le paguemos al presidente del Gobierno y a sus secuaces su mantenimiento en el poder. Y lo están haciendo hasta con la cultura. No están buscando políticas para incentivar el estímulo y que los jóvenes tengan interés por acceder a la cultura. No están ni siquiera defendiendo la cultura española, están desgajando los museos, como ya pretenden hacer, porque intentan descapitalizar Madrid, porque es ir contra España, pero no están en ningún momento intentando que los jóvenes adquieran conocimientos e inquietudes culturales. Directamente intentan comprarles con un bono que se ha demostrado fallido en la mayoría de las ocasiones para que les perdonen cómo están tratando a la juventud. Han hecho gran daño a todo, lo han hecho con el sistema educativo, con la universidad, con el empleo, con el conocimiento de España hipotecando el futuro de generaciones con una deuda que no habéis votado, que no habéis elegido y que sin embargo él utiliza para intentar perpetuarse en la Moncloa de aquí hacia adelante. Por eso tenemos unos meses muy difíciles porque es ese gobierno el que tiene el miedo del que hablábamos anteriormente. Un proyecto que como se va empequeñeciendo, se van rocando, se van bruteciendo y va a utilizar todo lo que tenga a su disposición para intentar mantenerse el último año y que olvidemos todo el daño que están causando cada día España. Pero yo le digo al presidente del Gobierno, no hay franco modín que tape lo que está sucediendo. La semana pasada salían los datos del empleo, unos datos preocupantes, y ¿qué hacía la máxima responsable del empleo de este país ante esta situación? Emocionarse hablando de Franco. El Franco Modín. Eso es lo único que tienen que ofrecernos en estos momentos: pasado, división, guerra civilismo, porque son incapaces de llamar a las urnas en positivo, en causas comunes y uniendo no a España. No tienen un proyecto para España. El Banco Central nos avisa: nos van a arruinar. Todas las instituciones que le recuerdan al presidente del Gobierno dónde están los límites se lo dice. Ni son cuentas creíbles, ni se puede poner palos en la rueda al crecimiento, ni es cierto los datos que están dando, ni se puede topar a los bancos, ni se pueden intervenir las empresas. Europa avisa cada día qué está haciendo el Gobierno de España con los fondos europeos y la justicia se lamenta cada día. ¿Por qué se cuestionan sentencias judiciales en firme? Que señalan que lo que ha pasado en Andalucía es única y exclusivamente corrupción, como lo que ha sucedido durante muchos años con el independentismo en Cataluña y que vemos ahora cada día en las portadas, que única y exclusivamente también ha sido corrupción. Eso es lo que está diciendo la justicia en España y tampoco importa. Por eso nosotros tenemos por delante unos meses muy complicados y es que es. La hora de la verdad, y es la hora de la verdad también en la Comunidad de Madrid. Durante muchos años le dijeron a muchos ciudadanos de esta región que si tenían un motivo de desigualdad era porque habían nacido de una manera determinada en un sitio concreto. Y lo que ha sucedido durante muchos años es que muchos municipios han estado en manos de los mismos que han arruinado de manera sistemática Andalucía durante 40 años, cortando la libertad de sus ciudadanos para tener empresas, cortando las oportunidades para que hombres y mujeres pudieran tener empleos en sus mismos municipios. Han abandonado la calidad de vida de muchas ciudades del sur de la Comunidad de Madrid y de otros muchos municipios donde han gobernado durante años y pensaban que eran suyos. Y lo único que están haciendo es dejar de dar oportunidades a todos sus ciudadanos, empezando por los propios inmigrantes, que son cianos que vienen de otros rincones del mundo y que aquí no están encontrando tampoco empleo. Y van a provocar al final que haya profundas desigualdades en todos estos municipios, que además están gestionados sin limpieza, sin atender a los problemas de seguridad, sin atender a fenómenos que son insoportables, como el de la ocupación, y que ellos fomentan una y otra vez. Y esto es lo único que está sucediendo en la izquierda en Madrid en estos últimos días, que anda furibunda, intentando una y otra vez boicotear los servicios públicos de todos. Y es que, otra vez más, el miedo se apodera de la izquierda porque, una vez más, ven que la comunidad de Madrid les va a dar la espalda. Nosotros somos del proyecto que levanta hospitales mientras otros los boicotean y nosotros somos el proyecto que crea las condiciones para que haya empleo y son ellos los que señalan a los empresarios. Este proyecto se ha acabado en la Comunidad de Madrid y, por tanto, no dejaremos de decirles que nosotros vamos a defender siempre una comunidad de ciudadanos libres e iguales ante la ley y que van a tener a partir del mes de mayo nuevas oportunidades para que esas profundas desigualdades que crean precisamente ellos se acaben. Así que nadie está empobrecido por haber nacido en. Hay ciudadanos que en Madrid se han quedado sin oportunidades porque sus municipios han estado gobernados por. Así que, queridos amigos. Comienza una etapa muy complicada por delante. Somos conscientes, pero también de que tenemos la razón y que tenerla no siempre es fácil. E intentarán despistarnos, intentarán llevarnos a la tensión social, intentarán trasladarle miedo a los vecinos de toda la comunidad de Madrid que no tienen por qué estar presos de estos intereses. Nuestro proyecto es mucho más ambicioso que todo ello. Como bien apuntaba Ignacio, nuestro proyecto es el de defender un modo de ver la vida a la madrileña, que es decir, en libertad. Con respeto y dejando a los ciudadanos vivir en paz. Ciudadanos que vienen de todos los rincones del mundo, especialmente Hispanoamérica, Europa del Este, Cataluña y otros muchos rincones de España, donde durante muchos años se les ha señalado y se les ha expulsado de la función pública, han perseguido a sus comercios, les han negado su derecho constitucional a estudiar en español o simplemente a vivir en paz por el hecho única y exclusivamente de ser españoles. Y esos ciudadanos son los que han dejado atrás su tierra, han dejado atrás su familia para venir hoy a crear junto a nosotros esta gran comunidad de Madrid que es el proyecto de todos. Van a ser meses muy difíciles pero ahí sé que contaré con vuestra alianza y con vuestro trabajo. Solamente os pido que vayáis a las universidades, que sigáis en las calles, que estéis en los medios, que deis todos los debates. Esto no les pertenece a ellos, tampoco nos pertenece a nosotros. Nadie es más que nadie, pero desde luego esa agenda totalitaria que a lo largo de la historia se ha demostrado siempre un fracaso no puede triunfar en la Comunidad de Madrid. Hoy más que nunca... Madrid se ha convertido en un lugar de oportunidades y un faro de referencia por los datos económicos, por las formas en las que aquí defendemos y, sobre todo, encaramos las dificultades. Que viene ahora una situación de pobreza, damos luz a los comercios e incentivamos la economía. Que viene una pandemia, ponemos los mejores medios contra la misma, pero dejamos que los ciudadanos salgan libremente a vivir sus vidas y a sacar adelante sus proyectos. Que vienen otras dificultades económicas. Madrid, una vez más, como ha hecho a lo largo de la historia, estará aquí para levantar la bandera de la libertad, de la prosperidad y no dejar que nos roben nuestro país por la puerta de atrás. Y. Vendrán momentos difíciles, ya lo están siendo, porque somos conscientes de que tenemos encima una maquinaria mediática y activista sin precedentes, pergeñada siempre desde la Moncloa, orquestada por un señor que se llama Tezanos, que se permite el lujo de hablar del líder de la oposición como si ni siquiera tuviera la potestad para hacerlo. Y ese señor que está colonizando una institución más, como todas las de Sánchez, no son de Sánchez, pero ha intentado Sánchez adueñárselas. Ahora decide que con sus argumentarios y sus falsas encuestas, unos van para arriba, unos van para abajo. Y esta agenda, como digo, totalitaria contra el líder de la oposición y contra el Partido Popular, algunos piensan que esto puede tener efecto. Pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y según van pasando los meses, el descrédito de este Gobierno se va haciendo más grande. Y por más que intenten una y otra vez arrinconarnos, nosotros sabemos que tenemos la razón. Por eso, igual que uno tiene que pensar por qué entra en política. ¿Qué quise cambiar? En mi caso, la situación del País Vasco, la libertad de los jóvenes, o las injusticias que se están cometiendo en la universidad pública. Yo os animo a que cada uno de vosotros penséis por qué hoy estamos aquí, por qué dimos un día un paso adelante para entrar a formar parte de este proyecto juvenil, que es el más importante de España, y pensar que en política hay que ser relevante, influyente, pero sobre todo dar un sentido a nuestra participación en ella. Yo lo tengo claro. La lucha por la libertad, la prosperidad y la convivencia en Madrid y en España merecen la pena. Por eso vendrán todas las dificultades, vendrán a despistarnos, vendrán a dividirnos, pero desde luego estos son los tiempos de Madrid, que va a estar siempre al servicio de España y, por tanto, no van a conseguir nada. Y, una vez más, el pueblo de Madrid, de lado a lado, volverá a decir lo mismo. Queremos paz, queremos prosperidad, queremos libertad y queremos a España. Querido Ignacio, hoy empieza un día nuevo para todos vosotros. De verdad, son los años más importantes que vais a vivir en política, porque son los, los que forjan precisamente el porqué un día a día el paso adelante de estar aquí. Todo lo que viváis, todo lo que luchéis y todas las dificultades que encaréis darán sentido a vuestra vida para siempre, y además os ayudarán a entender que la política es fundamental y que. Es un gran servicio que hacéis a los ciudadanos. Y aunque vengan esos meses difíciles, créeme que esto es sembrar. Y si vais a las universidades, y si dais esos debates, y si caminamos juntos, apelando a espacios comunes, este proyecto no solo será imbatible, sino que hará dar respuestas a todas las dificultades que está atravesando España. Y cuando os pregunten una y otra vez, que es constante, ¿libertad para qué? ¿Libertad para vivir? Gracias.